Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal de Artesanía Doris. En este video les voy a enseñar a hacer este tenate. Este es un tenate grande, pero la base es diferente, es redondo. Ya enseñé a hacer una base redondo, pero es diferente esta base. Esta base me lo estuvieron pidiendo y la verdad es que tengo un pedido, entonces no he podido grabar video. Pero ya voy a subir este. Y este tenate, como es muy alto, entonces no da hacerlo con... Entonces como este tenate es muy alto, no da una palma que ya viene cortado. No da hacerlo. Entonces hay tres tipos de palma. Este es otro que viene muy largo, pero si lo hago con este igual me sobra un pedazo muy grande. Y mejor lo haré con esta palma, que es de rollo. Este es una palma muy larga. Esta es la punta donde empieza. Y ya donde termina solo está aquí adentro. Solo tiene dos puntas. Entonces este ya lo puedes cortar la medida que tú quieras. Esta palma, yo le digo de rueda o de rollo. Esta palma, ya corté mi palma, lo voy a hacer de cuatro colores. Y se corta y se dobla a la mitad. Esta palma mide 160 centímetros de largo y ya está doblado a la mitad. Este tenate de alto es de 32 centímetros. Entonces la palma va a medir 160 centímetros de largo y ya los doblamos a la mitad. Yo ya recorté todo y ya los doblé. Entonces les voy a explicar cuál es el siguiente paso. Ya que esté listo la palma, vamos a recortar. Se me olvidó decirle que vamos a recortar 14 par. Aquí se cuenta por par. Pero bueno, si es uno en uno, va a ser 28 palmas. Yo lo voy a hacer de cuatro colores, entonces va a ser 28 palmas de cada color. Aquí voy a ocupar amarillo, este es como coral y aquí azul y negro. Ya lo amarré, pero ahorita les explico aquí. Entonces vamos a ocupar 14 pares de cada color, si son de cuatro colores. Y si son de dos, pues va a ser 28 par cada color, si lo quieren hacer de dos colores. Y también vamos a ocupar una palma delgada. Esta palma ya viene así. En otros videos que hemos empezado así bolsas o tenates, rajamos la palma un poco delgado para que quede bien. Pero ahora en este tenate la palma que vamos a amarrar tiene que ser un poco grueso. Si no tienen delgado y lo van a hacer de esta misma palma, lo pueden hacer en cuatro pedazos. Lo rajan a la mitad y luego en otra mitad. Que quede así más o menos grueso. Porque esta palma, esta palmita es el que va a sostener la base. Aquí le pusimos uno de color rojo. Y esta palma es lo que va sosteniendo. Si esta palmita se revienta, la base de este tenate se abre. Por eso a mí casi no me gusta hacer este tipo de base, pero a veces lo piden así. Pero si esta palma está muy delgado y se revienta, pues sí se abre el tenate. Entonces vamos a empezar a amarrar. Doblamos la palmita a la mitad y vamos a empezar a poner las palmas y va a ser de uno en uno. Tomamos un color, una palma de cada color así y lo ponemos acá ya que esté doblado a la mitad. Ahora ya que esté así, esta palma que está abajo sube y el que está arriba baja así cruzadito. Y aquí ya va otra palma. Y va de la misma manera, uno y uno. Igual si el amarillo, si el mismo color que está arriba, así van a continuar haciendo. Como aquí está el amarillo, pues vamos a seguir haciendo el amarillo arriba. Así otra vez. El que está arriba va a bajar, pero va a bajar del lado de allá. Así. Baja así y el que está abajo sube de este lado o hacia donde estamos. Porque si lo hacemos así, esta palma sube de este lado, queda mal. Entonces tiene que ser de este lado. Y luego vamos jalando la palma así, jalamos y ya, con la ayuda de este dedo lo subimos así. Y ya ponemos otro. Lo ponemos y otra vez jalamos, apretamos y con este dedo subimos la palma así. Tomamos otra palma, lo ponemos, jalamos para apretar y subimos otra vez así. Tomamos otra palma y subimos con la ayuda de este dedo.
ponemos y lo apretamos y subimos. Es muy importante ir apretando para que cuando lo sueltes así la palma no se sale. Y si está flojo, si lo sueltas, la palma solo se va a recorrer, o si lo pones así se va a salir todo. Entonces tiene que ir apretado para que la palma no se vaya saliendo. Aquí vamos a poner 14 pares, así como van aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares. Voy a poner los 14 y ahorita le explico qué más sigue. Aquí ya están los 14. Ahora continuamos, pero ahora el color que iba abajo ahora va a ir arriba, así. Ahora aquí intercambiamos los colores. El que va abajo ahora va a ir arriba y el que va arriba va a ir abajo. Y ponemos los otros 14 pares que quedan. Ahorita que termine de poner los 14, ya les digo cómo lo amarro. Aquí ya terminé. Contamos que sí estén los 28 pares. Aquí ya los conté, están completos. Y vamos a hacer un nudo. Vamos a hacer un nudo normal. Lo apretamos bien. Y ponemos otro. Aquí haré otros dos nudos más que quede bien reforzado para que no se deshaga. Y así es como queda. Y haremos dos de estos. Aquí ya está uno y haré lo mismo con los otros dos colores. Ya que los colores, las palmas estén de esta forma, ahora el siguiente paso va a ser este. Vamos a tomamos uno y vamos a moverlo así, miren. Así, todo este amarillo de este lado lo pasamos del otro lado, así, así, otro así, así. Así vamos a pasar todo. Y el que está, la rosa que estaba del otro lado, igual se regresa así. Esta rosa. Así, y de esta forma tiene que quedar, tiene que ir quedando así. Y así haremos todo. Lo pasamos para allá. Y lo que está abajo de igual manera se regresa. Este que está acá abajo se regresa así. Este de acá abajo se regresa. Así. Y de este lado igual. Entonces así está, así va, perdón. Así, y lo de atrás
Igual se regresa. Así. Así se ve de este lado y la parte de atrás se ve igual. Entonces haremos lo mismo con el otro, el otro color. La otra parte de este lado. Ahorita que termine este, les digo que sigue. Aquí ya tengo los dos así. Ahora vamos a ponerlo de esta forma. Así, miren, tomamos donde se dividen los colores, igual aquí donde se divide, y ponemos una parte del que está arriba, lo bajamos así. Y de este lado hacemos lo mismo. Así. Se tiene que ver de esta forma. Entonces vamos a empezar a tejer. Empezamos tejiendo de par en par, igual va a ir de dos en dos. Y aquí vamos a levantar tres, a ver, así para que se vea mejor. Aquí voy a levantar tres, la primera palma que sigue aquí. Alzamos uno, contamos uno, dos y tres. Aquí están seis palmas en total, son tres pares. Subimos el negro y aquí ya vamos a continuar dos abajo, dos arriba, de dos en dos. Aquí dos abajo, dos arriba, dos abajo, así. El siguiente va a ser dos arriba. Tomamos el otro par. Y contamos uno y dos pares arriba. Y aquí ya va dos abajo, dos arriba y dos abajo. Así. El siguiente va a ser uno arriba. Uno arriba. Y ahí dos, dos y dos. Así. El siguiente palma va a ser dos abajo, uno y dos, ya son dos pares abajo, dos arriba y dos abajo. El siguiente va a ser un par abajo, dos y dos. El siguiente es dos arriba, dos abajo, uno arriba, dos abajo y uno abajo. Así. Lo apretamos. Y queda de esta manera. Ahora aquí vamos a continuar de dos en dos. Dos arriba y dos abajo. 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 Aquí dos arriba, uno abajo, dos arriba y dos abajo. Así. Aquí ya empecé otro surco. Dos y dos.
Aquí ya lo apreté un poco. Y así, para que no se nos desbarate, voy a poner una palma así. Así lo apretamos fuerte. Aquí ya está la primera parte. Haremos lo mismo aquí. Después de este, continuamos con este lado. Voy a girar la palma. Así, para poder hacer esta parte. Y haremos lo mismo, como aquí empezamos 3 arriba, 2 abajo, haremos lo mismo a este lado. 3 arriba, 2 abajo, 2 arriba y 2 abajo. El siguiente va a ser 2 arriba, 2 arriba, 2 abajo, 2 arriba y 2 abajo. 1 arriba, 2 abajo, 2 arriba y 2 abajo. 2 abajo, 2 arriba y 2 abajo. Igual es de par en par. Y aquí va 2 arriba, 2 abajo. El siguiente 1 arriba, 2 abajo. El siguiente 2 abajo y otro 1 abajo. Y aquí continuamos 2 arriba y 2 abajo y quedó 1 arriba. 2 arriba, 2 abajo y aquí quedó 2 arriba. Ahora el siguiente es 2 arriba, 2 abajo, 2 arriba y 1 abajo. Párate. 2 arriba, 2 abajo, 2 arriba y 2 abajo. Y aquí 2 abajo, 2 arriba, 2 abajo, 2 arriba y 2 abajo. De 2 y 2. Entonces, si se dan cuenta, aquí la única palma que los está deteniendo es este blanco, el que puse. Entonces esa palma sí tiene que estar grueso para que no se vaya a reventar, porque si esta palmita se revienta, pues sí se abre el tenate. Dos y dos. Ya que esté de esta forma, haremos lo mismo, tomaremos una palma aquí para ponerlo de esta manera y no se nos deshaga el tenate. Y así podemos avanzar con las últimas dos partes. No quiere entrar. Ya. Ahora, de esta misma manera, haré esta parte y este. Entonces, ahorita cuando ya termino, les muestro cómo queda. Entonces, ahora aquí vamos a quebrar las esquinas. Entonces, aquí vamos a quebrar las esquinas. Aquí ya está uno arriba. Entonces, tomamos otro para que sean dos. Uno, con este ya son dos arriba y dos abajo. Se quiebra igual como en el tenate cuadrado. Aquí están dos arriba y con los dos azules, dos abajo. Dos abajo y dos abajo, así. Este ahorita lo voy a apretar. Así. Así.
aquí, bueno, aquí vamos a quebrar. Aquí ya está un par de azul, este. Aquí se quedó una palma azul de abajo. Entonces aquí, a ver, aquí estaba mal, pero ya. Aquí está uno arriba y tomamos otro y ya van a ser dos arriba y dos abajo. Aquí están dos arriba y dos abajo. Dos arriba y dos abajo y aquí ya se completaron dos abajo, así. Lo apretamos. Así. Y así haremos los cuatro. Aquí está uno, el siguiente y aquí va a estar el otro y el otro. Aquí avanzamos. Y aquí está uno arriba y con el otro van a ser dos. Dos arriba y dos abajo. Dos arriba y dos abajo. Aquí está dos arriba y una rosa y una azul. Ya son dos abajo y dos abajo. Y así, dos arriba y dos abajo. Y así es como debe de quedar. Ya que esté así, ahora vamos a, este, a separar la palma. Como viene de dos en dos, ahora lo vamos a separar. Aquí vamos agarrando así todo para que no se deshaga. Entonces, empezamos en cualquier lugar y contamos tres palmas arriba y uno abajo. Aquí contamos, aquí ya va a ser de uno en uno. Contamos uno, dos y tres, el que está arriba. Como aquí están dos, el que está arriba va a ser el tercero. Y el de abajo, aquí, de donde empezamos a contar esta palma, vamos a tomar el de abajo. Así igual lo separamos. Dejamos a un lado el de arriba y tomamos el de abajo. Entonces contamos 1, 2, 3. Aquí en el tercero vamos a subir la palma de abajo y vamos a contar 1 y 2 y bajamos. Así. Y aquí 1 y 2 y alzamos la palma. 1 y 2. Y bajamos la palma así. Aquí ya se separó. Ya separamos la primera palma. Ahora continuamos con el segundo. Hacemos lo mismo. Contamos, separamos el de abajo así. Ya está separado. Y contamos 1, 2, 3. Alzamos aquí en el, donde está el tercero. Aquí vamos a subir la palma que está abajo. Y contamos 1 y 2 abajo. Así. Y ahora el siguiente va a ser, el siguiente va a ser dos arriba y dos abajo, así. Entonces continuamos, 1, 2, 3, subimos el que está abajo, así, y contamos los dos abajo, y aquí dos arriba y dos abajo. El siguiente va a ser 2, 3 arriba. Tomamos la palma amarilla de abajo. Y aquí ya queda 2 abajo. 2 arriba y 2 abajo. Aquí otra vez 3 arriba. Y 2 abajo. 2 arriba y 2 abajo. Así. Y de esta manera haremos todo. Es 3 arriba, 2 abajo, 2 arriba y 2 abajo. 3 arriba, 2 abajo, 2 arriba y 2 abajo. 3 arriba, 2 abajo, 2 arriba y 2 abajo. 3 arriba, 2 abajo, 2 arriba y 2 abajo. Sí.
Aquí continuamos, aquí es donde hicimos la esquina, así. Entonces continuamos con el siguiente color. 3 arriba, 2 abajo, 2 arriba, 2 abajo, 3 arriba, 2 abajo, 2 arriba y 2 abajo. Y así. Así continuamos. Ahorita les muestro cuando ya vaya a cerrar, cuando ya vaya por acá. Aquí ya terminé. Entonces ahora vamos a continuar de dos en dos. Continuamos dos arriba, uno abajo, dos arriba, dos abajo, dos arriba, dos abajo, dos arriba, dos abajo, dos arriba, dos abajo y así de dos en dos. Dos arriba, dos abajo. Y vamos apretando. Así, mire. Vamos a hacer cuatro líneas de dos arriba y dos abajo. Este es el primero. Y ahorita que yo termine los cuatro, entonces les muestro cuál es el siguiente paso. Aquí ya hice los 5 surcos de 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora vamos a empezar a apretar. Voy a empezar aquí de esta esquina y vamos a jalar la palma. Vamos a jalar esta parte. Moví un poco la cámara para que se pueda ver mejor. Vamos a jalar así, fuerte. Y así como ven, de esta forma vamos a apretar todo. Vamos jalando fuerte para que abajo la base del tenate quede bien apretado. Ahora estamos con otro color. Aquí hacia adentro estoy poniendo mis dedos así hasta acá abajo. Estoy poniendo mis dedos para que esto no se vaya metiendo y vaya quedando así como que redondito hacia afuera. Jalen fuerte la palma sin miedo, no se recorre o no se rompe. Jala fuerte y no pasa nada, así para que quede bien, bien apretadito.
Aquí es donde empecé a apretar y apretamos otro poquito y ya terminamos. Y así es como debe de quedar. Y así. Ahora el siguiente paso, vamos a tomar, como aquí vienen dos palmas, unos están arriba y otro abajo, entonces tomaremos las palmas de arriba. Los de arriba lo tomamos y lo movemos hacia el centro, así. Y aquí vamos a poner toda esa palma que está hacia arriba, así. Lo jalamos todo lo de arriba. Así. Y vamos girando y jalando esta palma. Así es como tengo el tenate ahorita. Así. Ahora vamos a voltearlo. Vamos a, con la otra mano, vamos a presionar aquí en medio del tenate. Lo presionamos fuerte para que se salga del otro lado así. Vamos empezando todo el tenate. Y queda de esta manera así. Si lo suelto, queda de esta manera hacia adentro. Así. Ahora vamos a voltear. Y vamos a ir apretando así. Apretamos. Ya que se ha apretado, ahora nuevamente vamos a apretar la base. Lo que apretamos fue la palma de abajo y ahora vamos a apretar esta palma de arriba. Y jalamos así igual, uno por uno, lo más apretado que se pueda. Y así de esa forma, igual estoy poniendo la otra mano hacia abajo, los dedos hacia abajo, apretando ahí para que vaya agarrando forma redondito la base. De esta forma lo van apretando así con estos dedos así, porque si lo agarran así y jalan la palma se va a recorrer y no se va a apretar. Entonces lo hacen de esta forma y así se aprieta muy bonito.
Entonces ahorita que yo termine de apretar acá, les muestro cómo quedó, porque apenas voy la mitad. Pues ya terminé y así es como nos quedó la base. Esta es la base del tenote. Entonces ahora vamos a seguir subiendo. Como ven, este tenate aquí empecé a subir, como que las líneas van hacia arriba. Pero ahorita voy a enseñar a hacer estas líneas hacia arriba, pero si ustedes quieren lo pueden seguir haciendo de dos en dos, así que las líneas vayan de este lado. Entonces así hasta llegar hasta arriba. Pero nosotros vamos a empezar, bueno, yo voy a empezar con estas líneas. Aquí es donde se separó, aquí está el primer surco, 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Comenzamos 2 arriba, 1 abajo, 2 arriba, 2 abajo, así, 2 arriba, 1 abajo, 1 arriba y aquí 2 abajo. 2 arriba, 2 abajo, 2 arriba y 1 abajo. 2 arriba, 1 abajo, 1 arriba y 2 abajo. El siguiente, 2 arriba, 2 abajo, 2 arriba y 2 abajo. 2 arriba, 1 abajo, 1 arriba, 2 abajo, 2 arriba y 2 abajo. 2 arriba, 2 abajo, 2 arriba, 2 abajo, 2 arriba y 1 abajo. Mira, aquí ya quedó, este va a ser primero, segundo, tercero. Y aquí ya empezó otro. 2 arriba, 1 abajo, 1 arriba, 2 abajo, 2 arriba y 2 abajo. Para subir todo este 2 arriba es abajo. El único donde alzamos uno es aquí donde empezamos a hacer las líneas. 2 arriba, aquí 2 abajo. Y de aquí ya va de 2 en 2. 2, 2, 2, 2. Y así va a continuar 2, 2 hasta donde vamos a cerrar. Entonces aquí el siguiente va a ser 2 arriba, 1 abajo, 1 arriba y sigue 2, 2 y 2. El otro va a ser 2 arriba, 2 abajo, 2 arriba, 2 abajo, 2 arriba y 2 abajo. 2 arriba, 1 abajo, 1 arriba, 2 y 2. 2 arriba, 2 abajo, 2 arriba, 2 abajo, 2 y 2. 2 arriba, 1 abajo, 1 arriba y 2 y 2. Y la siguiente palma es de 2, 2, 2, 2 y 2. El otro es 1, 1 y después 2 y 2. Entonces así vamos a hacer todo. Y ahorita les muestro cuando ya vaya a cerrar esta parte. Ahorita les muestro cuando ya vaya yo por acá. Aquí ya estoy a punto de cerrar. 2 arriba, 1 abajo, 1 arriba. 2 arriba, 2 abajo, 2 arriba, 2 abajo, 2 y 2. El siguiente va a ser 2 arriba, 1 abajo, 1 arriba, 2 y 2. Y aquí vamos a poner lo que queden 2 arriba. 2 abajo, 2 y 2. Y aquí ya está 1 abajo, 1 arriba, entonces es 2 abajo. Aquí ya está 2 abajo, 1 amarillo y con el otro ya son 2 arriba. 2 y 2. 2 abajo, 2 arriba, 2 abajo. 2 abajo, 2 arriba, 2 abajo. Aquí 2 abajo. Aquí está 1 amarillo y con el otro ya son 2 y 2. Y aquí ya se cerró, ya no se ve dónde empezó o dónde terminó. Ahora vamos a subir 28 de estos, o hasta donde la palma dé, pero el otro tenate es de 28, entonces contamos, aquí está, empezamos contando desde donde está el 1, a ver dónde se ve mejor aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a subir 28 de esos. Aquí apenas llevamos 6. Ahorita que ya terminé los 28, les digo cómo cerrarlo. Aquí
vamos a continuar de dos arriba, dos abajo. Aquí que están dos abajo, entonces uno y dos, ya están estos dos amarillos, va a ser dos arriba, dos abajo, aquí igual, dos arriba, dos abajo, dos arriba, dos abajo. Ya todo es de dos arriba y dos abajo. Okay. Dos arriba, dos abajo, arriba, dos abajo, dos arriba y dos abajo. Y así vamos a avanzar un poquito, lo cerramos y otra vez otro poquito y así hasta llegar las 28 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aquí ya están 10, ya nomás me faltaría 18. Entonces ahorita que yo termine les muestro qué más sigue.